estamos calientes. Quédese con el gobierno. Pero vamos para adelante. Jesús Martínez, el gobierno de la ciudad. Hey muchachos, buenas tardes. Como dice el parcero, yo soy Jesús Alberto Martínez, uno de los jóvenes del documental La Sierra. Ustedes mismos lo están viendo ahí. Ese era Jesús Martínez hace 20 años, un joven que se levantaba sin sueños, sin futuro, pensando que la vida no vale nada. Todos los días se levantaba a hacer maldades, a tirar droga, a hacer miles de cosas, muchachos, que verdaderamente es feo hacerlo. Ya pasaron 20 años, varias cosas malas no son buenas. Salí de cárcel, dediqué mi vida a hacer cosas buenas, tengo mis redes sociales, estoy haciendo una serie que se llama Futuro Incierto. Con ellas queremos dar como un ejemplo pues a la juventud de que hacer las cosas no es mala. Es un poco violenta, pero se sabe mucho, sí que hay que mostrar la realidad de nuestro país en ese tiempo. Porque en ese tiempo verdaderamente nosotros los jóvenes estábamos muy abandonados por el Estado. Entonces yo les doy un consejo, muchachos, aprovechen estas oportunidades que en estos tiempos se las pueden dar a ustedes. A nosotros no nos tocó sino las oportunidades de la violencia, como ustedes mismos pueden estar viendo ahí en ese documental. Entonces, ¿cuál es la motivación mía, muchachos? Dar mi ejemplo de... Gracias.